Si eres cantante y necesitas promoción a bajos precios, esta es tu oportunidad. Contáctate con nosotros en nuestras redes sociales. Link en la descripción. Sean todos bienvenidos a una nueva noticia para el canal. En la noche de ayer, el rapero Tempo, quien se encuentra en estos días en su isla Puerto Rico, más precisamente en Palmas del Mar, estuvo realizando un en directo a través de Instagram en donde nos estuvo explicando muchos temas interesantes de su carrera y de su forma de ver las cosas. Primeramente, Tempo nos dijo que se encuentra en la isla Puerto Rico resolviendo un par de situaciones, que muchas cosas buenas están pasando en su carrera y que desde que salió de prisión no había estado tan enfocado en la música como lo está haciendo ahora. Además de eso, Tempo nos confesó de que todo lo que ven en sus redes sociales y lo que tira en sus historias de Instagram hacen parte de su personaje, hacen parte de su película como artista. Tempo también opinó acerca de la polémica que se está dando en las redes sociales con respecto a quién o quiénes comenzaron el movimiento del rap latino. Aparte de eso, también Tempo nos dijo que no le importa ser el primero o el último en hacer algún tipo de música. Pero eso sí, Tempo considera que actualmente el que está haciendo los drill más duro es él, y que se considera pieza clave en lo que fue la introducción del trap latino en el mundo, gracias a su participación en la canción Ella y Yo y también en la canción Vivir Mi Vida junto a Farruko. Por último, Tempo aprovechó también para mandarle unos rafagazos a sus haters, porque el 2021 es de Tempo y viene con mucha música nueva y con colaboraciones nunca antes vistas. Aquí te dejaré con el video de Tempo y me gustaría saber tu opinión acerca de las palabras de Tempo. Déjamelo saber en los comentarios. No, aquí tranquilo, mañana se madruga, mañana tenemos algo pendiente. Yo vine a Puerto Rico de un pronto, dejé los compromisos míos que estaba haciendo para venir aquí a Puerto Rico a resolver algo. Muchas cosas buenas pasando. Ustedes están viendo las redes. Estamos aquí, mira, relax. Vaina relajadito, mira, vos. ¿Entiendes? Vaina balcón. Baño con jacuzzi. Pa. ¿Entiendes? Estamos en un lugar de Puerto Rico. Estamos aquí en Palmas del Mar. Los quiero mucho. La verdad, ustedes saben que yo jodo con cojones, con los history, hablando mierda y eso, pero eso es parte de mi personaje. Pero de verdad que estoy súper agradecido con Dios y con el apoyo que ustedes me han dado durante estos 25 años. Y de verdad que no tengo palabras porque yo, gracias a Dios, vivo de esto, vivo de la música, soy un hombre de bien, gracias a Dios, no he tenido que recurrir a nada, estoy haciendo las cosas como Dios manda, y sea lo que sea, que la gente pueda hablar lo que sea, pero Tempo está por primera vez en su vida caminando por la línea como es. ¿Entiendes? Ni un ticket de tránsito tengo. No me como la luz roja. Vamos a sacar música. ¿Para qué estoy dejando que siga corriendo lo del EP? El EP está en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Tidal, en Pandora, en YouTube. Yo estoy esperando que llegue un número que nosotros nos propusimos de meta para llegar. Lo que son los streams, los views, y seguimos sacando música. Pero le dimos música corrido, pa, 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 pa. Y teníamos sus cantantes favoritos agitados, dándome un follow y todo. Los teníamos cogiendo lucha. No saben ni qué música sacar. Pero la revolú que se forma ese de con los mejores de rap del mundo. Mira, yo te voy a decir algo. Es como
y guarden este video o guarden las palabras que yo voy a decir. Hay mucha gente, ahora mismo está lo del drill, ¿verdad? Hay mucha gente que siempre se adjudican cosas y pasó en el trap. Y a mí sin cojones me tiene ser ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Pasó en el trap. Y ahora está pasando en el drill y ahora piensa, no, que si el otro, que si aquel, que si Pop Smoke, que si... Es que la gente se pierden en los temas. Mira, yo les voy a ser bien honesto. A mí no me sin cojones me tiene ser el primero en el drill, ser el último. Pero yo soy el más puta. ¿Me entiendes? Eso es una realidad. El más cabrón que está haciendo drill es Tempo. ¿Me entiendes? Y hice trap también, cuando el trap estaba en su apogeo. Y tengo uno de los versos más épicos y tengo uno de los temas más cabrones. Bueno, dos. Yo creo que de los top five trap del género, trap de la historia, son míos. O bueno, yo participo, ¿verdad? Por no decir que son míos, que ella y yo, y Vivir Mi Vida con Farru. ¿Me entiendes? Está La Ocasión. Hay muchos de Anuel, de Brian, está Clava, ¿verdad? De los muchachos. Está. Hay muchos trap. Pero ella y yo fue el trap más cabrón, junto con La Ocasión. ¿Y cuál fue el verso más injusto de Gillo? ¿El mío? ¿Me entiendes? So, ahora está el drill. Es de papá. El drill es de papá. ¿Quién está solo ahora mismo dominando el drill? Por eso es que ahora mismo no hay un artista más caliente que yo en el género. Real. Sin colaboraciones, porque lo quería hacer así. Para que la gente supiera, ¿me entiendes? Que para eso mismo, para que no estén hablando mierda. Y cuando empezó el trap, todos los trap eran colaboraciones. ¿Me entiendes? Para que no estén hablando mierda. Porque siempre el hater pasa unas vergüenzas cabronas. Mira, el Incorregible. Siento que me siguen. Reptiliano. Loco los dejo. Cabrón, el EP completo. Cabrón, pegado, trending mundial. No hay featuring. Relax. ABC. Bicho, ya los haters no los voy a bloquear, los voy a dejar ahí para que sigan sufriendo. Ya sabes, no se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones, ya que estamos subiendo contenidos todos los días y así estarás enterado de todo lo que sucede en el género urbano.